Las afiladas herramientas de trabajo fueron utilizadas una vez más. A pesar de los fuertes rayos del sol, Israel comenzó este día a trabajar sus tierras. Está en lo mejor de sembrar maíz, esperando que el Todopoderoso le permita obtener buena cosecha. Y la cosa de hacer esta siembra es porque, pues, si sí queremos sacar el maicito para poder tener para seguir comiendo, va el panorama en diferentes puntos de la región occidental del país. Aquí el paquete agrícola fue entregado días atrás y afortunadamente en las últimas horas ha llovido bastante. Bien, sembrando ya Mero Dios que todos nos Los campesinos aseguran que sus propiedades ya están listas para producir. Se tienen proyecciones positivas a pesar que estamos golpeados por una pandemia qué significa para ustedes que arranque ya la temporada de siembra ah para nosotros sí una bendición de parte de Dios porque la verdad es que con esto nos beneficia verdad nos ayuda para mientras que Dios nos presta vida verdad aquí se trabajan los siete días los agricultores no quieren perder tiempo las jornadas han comenzado y significan oportunidad de ingresos en la zona rural encontrar trabajo ahora es más complicado que antes por la emergencia del coronavirus y sembrar maíz se convierte en una gran opción para ganar unos cuantos dólares. Ah, pues yo digo eh, con la ayuda de Dios va, este es una bendición que Él nos regalaba porque o sea sin esto no, no tendríamos este alimento porque es lo más básico verdad y pues sí este gracias a Dios este con esto podemos tener el alimento, todo eso. ¿verdad? A pesar que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente han pronosticado el inicio del invierno durante la segunda quincena de mayo, los agricultores de la zona occidental ya comenzaron a cultivar uno de los principales granos básicos, esperando que la temporada de lluvia continúe sin interrupciones para que sus tierras produzcan más de lo necesario. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos.